Okay. Listo. Yo creo que ya está grabándose. Bueno, hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com y hoy es 1 de septiembre, comenzamos con el reto de 45 días con Marimelda Cardona y precisamente el reto es Estoy gorda, me abandoné. Fíjate cuando, y estoy hablando de una manera natural, pero fíjate cuando digo, me miro al espejo, yo voy a hacer de cuenta que esta cámara es mi espejo. Entonces yo me miro y yo digo, ¡ah! Estoy gorda, me abandoné y me toco el corazón. Entonces hay algo que no es simplemente estoy gorda, sino que hay algo en la parte emocional que a mí me está afectando. Es un problema que María Imelda Cardona tiene y sé que muchas personas también tienen el problema de sobrepeso y de obesidad. Entonces, quise ver mi problema como una oportunidad para primero empezar a escribir entonces un capítulo del libro que estoy escribiendo, Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y resulta que yo estaba escribiendo el libro, Las puertas del cielo están abiertas para ti, los tres cerebros, no sé qué y no sé qué. Estábamos haciendo seguimiento del libro, Todo es posible, inventa tu futuro. Nos dimos cuenta que teníamos tres cerebros, que nuestro cerebro se comunicaba con la columna vertebral y que el cerebro reptiliano, estoy haciendo como un pequeño resumen, que el cerebro reptiliano, que ese cerebro era un cerebro que no era bueno o que no nos prestaba neuronas, que teníamos tres cerebros, un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y un cerebro que piensa. Este es el que toma acción, este es el que siente y este es el que piensa. Hasta ahí yo estaba enfocada en los tres cerebros y que muchas veces yo no tomaba acción porque mi cerebro reptiliano tenía unos programas o tenía unas creencias y que esas creencias no me dejaban tomar acción. Pero resulta que esos programas o esas creencias yo las traigo heredadas de mis ancestros en mi ADN, en memorias celulares. Traigo programas que son antes del nacimiento, que son transgeneracionales y que inclusive en la, digamos, en la panza de la mamá, nosotros traemos todas las emociones que la mamá tuvo cuando ella quedó en embarazo. Y eso me hizo como, oh my God, pero ¿qué es todo esto? O sea, yo estoy hablando de neurociencia y resulto hablando de emociones y al final me di cuenta que nosotros desde nuestro cerebro bloqueamos todo el cuerpo a través de la columna vertebral y que la parte de abajo donde se evacúa, que es, digamos, esta parte donde están los pies, donde está el aparato digestivo, es donde nosotros evacuamos y hacemos todo donde fluye la energía. Y dije, ok, entonces mi primer problema es una creencia, una causa. Esa causa que originó es un programa que tengo anclado en mi subconsciente y me doy cuenta que el subconsciente que tanto han hablado, que el 95% del subconsciente, me doy cuenta que está en el cerebro reptiliano y que solamente el 5% que es que yo pienso. Pues imagínate que yo no pienso tanto, porque es que entonces es el 5%, o sea que el resto es inconsciente. Y me di cuenta que por el programa que tengo, no tengo. Eso me lleva a la pobreza, eso me lleva a la inacción, eso me lleva a la dejadez, eso me lleva al abandono y el abandono es un programa que me origina
el sobrepeso. No lo sabía, estoy siendo lo más sincera, solamente yo quería decir que todo era posible y que puedes inventar tu futuro. Y me di la oportunidad de mirar desde la perspectiva de los tres cerebros. Listo, me enfoqué, hice mi libro y lo estábamos trabajando. Cuando resulta que me miro en el espejo y me veo gorda. Y yo, pues yo me entiendo por qué me veo gorda, porque estoy gorda. Y entonces quiero aprovechar y mostrarles PDF que estoy, no, este ebook, este libro. Me gustaría que me dijeran si lo están viendo, sí o no. Se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, en este momento, este es un capítulo de un libro que estoy armando que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Por eso, este libro es el que me está dando entrada para decir que las creencias, los programas, el inconsciente, el niño interior abandonado, es el 95% de mis acciones. Y que solamente esta escritora que piensa y que tiene 8 pantallas en el afuera y que es muy educada y que escribe y escribe y escribe y escribe, está buscando y necesitando algo que ella misma no tiene por dentro. Entonces, dije, ¿qué? O sea que yo me abandoné. Entonces estoy gorda y me abandoné. Ahí viene entonces ese, wow, ¿qué es esto? Me abandoné. ¿Y cómo me recupero? Que es la pregunta que yo me hice. Estoy gorda, me abandoné y quiero compartirles lógicamente el libro y bajar de peso son mis dos retos. Entonces, ¿cuáles son esos dos retos para las personas que me habían preguntado si pueden hacer un solo reto, dos retos, los retos que quieran, siempre y cuando su mente sea capaz? Yo voy a hacer dos retos. Y me gustaría que cada una, en el momento en que yo les estoy hablando, escribiera cuáles son esos dos retos que vas a hacer. Entonces yo, en este momento, lo voy a, como si lo fuera a hacer, para poder que tengamos, digamos, una secuencia. Entonces, mi primer reto es bajar 20 libras de peso. Y después yo les digo por qué. Y el segundo es escribir un ebook que se llama Estoy gorda, me abandoné. Este es Estoy gorda, me abandoné. Listo. Entonces, en los próximos 45 días me voy a enfocar en cuidarme, en recuperar a mi niña interior, en si yo me abandoné, entonces volver a rescatarme y a la vez voy a escribir mi problema. Entonces, el problema que tú tienes es una herramienta para poder abrir los ojos con otra perspectiva diferente a la que has hecho. Entonces, empecé a pensar, listo, voy a organizar el reto por semanas. Entonces, la primera semana que vamos a ver el sobrepeso y la obesidad desde la perspectiva de las emociones, qué es el sobrepeso, cuál es la función de tu organismo, cuál es el conflicto emocional del sobrepeso y la obesidad, cuáles son esos conflictos. Y bueno, la idea es ir estructurándolo, cosa que en la medida en que yo vaya avanzando, voy haciendo eso. Entonces, en esta primera semana no vamos a decir, bueno, ¿y cuál es la dieta? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque precisamente la ansiedad es una de las consecuencias del abandono. Entonces, si yo empiezo ahorita, bueno, entonces ya pongámonos la pesa y hagámonos así, y entonces, a ver, ¿cómo estás de gorda? Y entonces, no coma, el cerebro va a decir, ay, Marimelda me va a matar. ¿Y saben qué va a hacer? No va a volver a entrar aquí.
porque va a creer que es una competencia, porque María Imelda va a bajar 20 libras y yo no, y entonces María Imelda tiene una vida diferente a la mía, y entonces yo, y realmente, realmente va a haber un problema. Entonces quiero compartirte mi experiencia y mi problema, que es, en este caso, hoy para mí esto es grave. Mi testimonio es el siguiente. En diciembre del 2014 pueden ver que estaba gordita. Gordita es de 150 libras. ¿Sí? Listo. Luego, entonces, en agosto 21 vi esta foto, que me fui para vacaciones a Medellín. Estuve un mes y me tomé esta foto y yo dije, wow, cómo estoy de gorda. ¿Qué es esto? Entonces, volví a caer en cuenta, volvió mi programa y bajé a 130 libras. Y miren cómo quedé de hermosa, de divina. Y yo dije, bajar de peso sí es posible. En ese entonces estaba apenas escribiendo este libro y apliqué muchas cosas de las que estoy aprendiendo acá, de que los tres cerebros, que yo tengo que los neurotransmisores y no sé qué, y apliqué. Luego para diciembre, luego me fui para Colombia otra vez de vacaciones. Estuvo mi mamá enferma con cáncer en el estómago. Me estuve hospitalizada con mi mamá por 2 meses en la clínica. Textualmente me llevé la ropa, me bañaba, me vestía en la clínica, mi mamá con cáncer, y pues lo único que yo podía hacer, con todas las excusas que conlleva eso, lo único que podía hacer era comer y cuidar a mi mamá. Y más viéndola que ella muere tiene cáncer en el estómago y ella no puede comer. Entonces, mi inconsciente empieza a almacenar toda esa información y a decir, uy, uno se muere de hambre, uy, yo mejor voy a comer. Mi mamá no quiere comer porque no quiere vivir, ella no quiere el alimento, ella está negando su entorno. Pues yo sí voy a comer porque yo no voy a negar mi entorno. Y en ese momento escribí parte de este libro, porque pues no tenía nada más que hacer. Y cada vez que yo no tengo nada que hacer, tengo un cuaderno y un lapicero y me pongo a escribir. Cuando vine en octubre, vine como una vaca, así digo yo, estoy como una vaca. No sé si ven la foto que tengo aquí de esta pijama. Esa pijama me quedaba estrecha, yo no me hallaba. Y yo, oh my God. Sí, ahorita leo los comentarios para no perderme. Y yo dije, oh my God, ¿qué voy a hacer? Esto está muy horrible. En resumidas cuentas, volví y me volví a rescatar. Yo vivo en abandono, de abandono en abandono y de rescate en rescate. ¿Por qué? Porque tengo muchas capas encima, porque tengo muchas emociones escondidas encima, porque apenas estoy empezando a trabajar en mí. Tengo 50 años, pues no voy a decir los y picos, voy a poner 50, y apenas estoy redescubriéndome, apenas estoy recomenzando. Entonces volví y dije, listo, yo he aplicado esto, yo sé que es posible, si es posible voy a volver a bajar. Y efectivamente volví, bajé para diciembre 15 del 2016. Entonces, yo dije, no, pues divina, y aquí pierde peso en 5 días. ¿Alguna vez han vivido que ustedes dicen, listo, voy a empezar a vender los productos, me pongo la faja, ¿cómo es? La pulsera. Y no estoy hablando mal de los productos, quiero que entiendan que los productos que yo uso, que todos usamos, que yo amo a Herbalife, que yo tengo el Pai, que yo tengo, o sea, me salgo, miren el libro que tengo aquí, La Dieta Soul Beach. O sea, es algo que siempre he hecho,
siempre lo he hecho. Entonces, ya dije, bueno, voy a aprovechar y voy a tomar los productos, me voy a poner la camiseta, pierda los 5 días, porque yo lo logré, mi cuerpo lo dijo, tengo mi libro, todo es posible y está perfecto. Y de hecho funcionó. Aquí vean la transformación que tuve, miren estos gordos aquí, que esto es lo que más me asusto. Y miran acá y luego al final miren cómo quedé. Listo. Hice la fiesta de diciembre 15 en el Mirador de Manhattan y me puse este vestido rojo pegado porque mi cuerpo me lo permitía y eso fue en diciembre 15 del 2016. No les estoy hablando muy lejos, estoy apenas en el 2016. Pero vuelvo y juega. Me miro de nuevo en el espejo y digo, oh my God, 14-4 del 2017. Agosto 4 del 2017. Voy y me peso, hablando de la pesa, saco la pesa y peso 150 libras. Entonces, ¿es un problema? Sí, es un problema. Es un problema la obesidad, es un problema el sobrepeso. Nosotros somos más complejos de lo que creemos. Entonces, hice un pare y dije, ok, ¿cómo entonces soluciono este problema? Entonces, empecé a leerlo, digamos, voy a darles un resumen porque quería mostrarles el testimonio y quería mostrarles. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Para qué es este ebook? ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero aprender a quemar grasa abdominal. Voy a quitar ya esta parte porque quería mostrarles, pero esto ya es todo lo que he podido argumentar sobre, miren toda la tarea que he hecho. O sea, realmente el libro me va a quedar, digámoslo, muy completo porque estoy yendo desde mi propia experiencia. Entonces, voy a parar de compartir. Ay, ¿dónde es que yo paré de compartir ahorita? Ay, no. ¿Dónde está la parada de compartir? No. ¿Qué se hizo? Qué raro, ya no sé. En medio, abajo en medio, en un cuadrito verde. Pero lo que pasa es que me está chat, rename, make, ahora lo tenía por acá, ya no está. ¿Qué se hizo? Ok. Singer, manager, open el Snipe, adaptador. Qué raro. Y ahorita, porque ahorita me dejó hacerlo. Meeting, contacts, chat. Pero ¿dónde está? No, es que se me perdió. Qué raro. Ah, ya lo vi. Ya. Estoy chévere. Listo. Entonces, un momento, por favor. Entonces, lógicamente me desesperé y yo dije, wow, ¿ahora qué voy a hacer? Una de las cosas, digamos, primero tengo que entender
que esto viene en la memoria celular. De mi ADN. Tengo una historia. Y unos patrones ancestrales. Mi mamá tiene cáncer en el estómago y se muere de hambre. Mi papá estaba en el hospital con una úlcera en el estómago. Y mientras tanto, yo aquí acumulando peso. O sea, les voy a dar más o menos como el resumen y después lógicamente vamos trabajando, pero en el curso de mi vida me he concentrado en asuntos como la familia, mi trabajo de escritora, de coach, amo ser coach, y casi siempre me he olvidado de mí, casi siempre. ¿Por qué? Porque cuando usted vuelve y se mira su cuerpo y vuelve y se ve gorda, fue porque volvió y se olvidó de usted. El cuerpo habla. Entonces, pasa lo siguiente. Si yo me enfoco en mi hijo, pues me olvido de mí y me enfoco en mi hijo. Si me enfoco en mi esposo, pues me olvido de mí y me enfoco en mi esposo. Pues si me enfoco en mis alumnos o en mis alumnos, no, en mis clientes, cuando yo les hago coach, porque yo vivo con el cliente, ese, digamos, vivo con esa, con las personas, vivo el dolor. Dice, stay with free. Listo. Entonces, vivo todo eso, y yo le ayudo a las personas, y me encanta cuando salen adelante, y me encanta cuando logran las metas, y me encanta cuando son cuando son millonarias. He entrenado personas que han llegado a ser millonarias, que han llegado a tomar posiciones de diamante en los multiniveles, y a mí no me gusta ningún multinivel, pero yo he estado entrenando gente para eso, y me encanta, y me siento muy orgullosa. Y María Imelda, ¿qué? Entonces, me olvido de mí, me abandono, vuelvo y vuelve, y juega la misma palabra, me abandono. En fin, tantas situaciones en mi vida que ocupan toda mi atención, y donde pones tu atención, pones tu energía, cuando pierdo la atención de mi peso, rebota inmediatamente como diciéndome, implorándome, préstame atención, aquí estoy. Me he dado cuenta que siempre estoy dándole a los demás, quizás dejándome de última. Y hoy me veo en el espejo y no me gusta una mujer de 51 años, gorda. Inmediatamente se prende una alarma que dice, estoy gorda, me abandoné. Vuelvo y reitero en el título. Para sentirme mejor, óigame en esto, para sentirme mejor temporalmente, trato de disimular los gorditos que tengo encima de mi pantalón, como lo vieron en la foto, con fajas, que lo único que hacen son máscaras para esconder mis verdaderas emociones. Entonces me escondo y les voy a mostrar cómo me escondo. Estas blusas las compré en el verano. Yo no uso normalmente este tipo de blusas. Blusitas que sean anchitas, que no den mucho calor, y no, esas blusitas así corticas y chiquitas no me gustan, porque pues yo ya soy una señora, ¿sí? Y además soy escritora, entonces yo quiero unas blusitas así. Les digo la verdad, les digo la pura verdad, es mentira, porque resulta que estaba escondiendo estos gorditos de acá y este gordito de acá, pero yo no me había dado cuenta. Vuelve y juega, es inconsciente. No te das cuenta de que estás comprando otra talla más grande. No te estás dando cuenta que vas comprando pantalones que estiran para que el pantalón de pretina, el well jean que no tiene stretch, no te talle y no se te salga la barriga por fuera. Entonces, son caretas
Son cosas que uno hace para disimular la gordura y vas cambiando de tallas. Hoy, no voy a hablar más de más tema porque con esto yo creo que es más que suficiente. Lo único que quiero es, solamente te pido que revises tu closet. ¿Cuánto hace que no te pones una blusita pequeña? Fíjate cómo has aumentado de talla. Fíjate cómo has ido ensanchando y ensanchando y ensanchando. Y hay una excusa, es que yo ya estoy vieja, es que yo ya tengo 50 años. Entonces, como tal, es como si estuviera programada para ser vieja. Es como si ok, es que ya estoy vieja, yo ya soy la mamá de Santiago, yo ya tengo que vestir con blusitas así. O sea, no estoy diciendo que sea malo vestir con la blusa ancha, no. Pero sí, ¿por qué entonces para diciembre me puse un vestido rojo pegado? Y como de diciembre a la fecha, yo ya estoy andando, es que con blusitas anchas. Fíjense en la foto que había con este coso rojo y entonces yo me siento más cómoda escondiendo mi barriga. Bueno, entonces me quedan, según esto, para el meeting 5 minutos porque este Zoom no da sino 5 minutos. Aquí termino. Mañana continuamos en secuencia con el tema. Mañana vamos a hablar de la negación del sobrepeso y de la obesidad. Hay un proceso de negación. Por ahora no vamos a sacar pesas, por ahora no vamos a hacer nada de eso, simplemente vamos a entender cómo funciona nuestro sistema y eso sería todo por hoy. Así que mañana espero que Facebook me haya dado entrada para hacerlo en Facebook Live, que nos da más tiempo y me gustaría ya que ustedes me compartieran qué aprendieron. Voy a leer, o si quieren poner las pantallas, me encantaría que me dieran su testimonio para saber qué aprendieron, porque no nos quedan sino 4 minutos. Hola, hola. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Pues mira, aprendí, más que nada me identifiqué con muchas cosas de las que comentaste. Uh-huh. Igual que tú, he vivido una vida batallando con el sobrepeso, en los cuales he estado en un proceso de que subo, bajo, pero cuando bajo es muy poquito el tiempo que permanezco bajo y luego inmediatamente vuelve el patrón de la obesidad. Pues como te puse ahí en el chat, por algo ha de ser y en eso estamos, vamos a identificar por qué me abandono. Y pues todo lo demás que dijiste también me pareció muy importante. También me escondo en la ropa. Te comentaba ahí en el chat que no tengo ropa. No tengo la que tengo. La que tengo eran uniformes que tenía de mi ex empleo. Y no he querido comprarme más porque a mí francamente me da depresión ir a comprarme ropa. Ajá. Exactamente, ese es el problema. Y es que nos escondemos detrás de la ropa. Mira, yo tengo esta blusa y yo dije, wow, cuando yo me había comprado una blusa tan ancha, pero era porque yo pensaba que era porque ya soy escritora. Yo pensaba que era porque como ya soy coach, ¿ah? Ya estás agarrando juicio. Sí, ya estoy agarrando juicio. Eso es, y el juicio es que me voy ensanchando y aquí gorda y de coach. Y hablando de que tú sí puedes. Por eso es que es tan complicado. Por ejemplo, digámoslo de alguna manera, el político, la religión, la educación. O sea, el profesor da clases, pero él no vive la clase. Nosotros somos mamás, le queremos dar ejemplo a los hijos, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, yo creo que el cambio es regresar a mí. Ese es como ese cambio. De todas maneras, muchas gracias Lupita por participar. Y lo mismo Marta, no sé Marta si puede hablar. Hola Marta, cuéntanos qué aprendiste. Bueno, aprendí que mañana tengo que estar aquí la primera nuevamente.
que nos esperan 45 días de trabajo y sobre todo eso, con muchas ganas y para cumplir mi objetivo también. Y es importante ya para cerrar, escriban, digamos, ¿qué quieres lograr de este reto de 45 días? No vamos a estar en una carrera de a ver quién llega primero y entonces vamos a ver, vamos a competir Lupita con Martica y María Imelda y entonces, no, porque el cerebro, acuérdense que odia la competencia. Uh-huh. Acuérdense que el cerebro reptiliano apenas dice van a competir Lupita, María Imelda y Marta y los que vayan añadiéndose. Entonces, inmediatamente va a generar una repulsa. Y lo otro es, tomémoslo con suavidad. Si nos morimos mañana como Luis Ángel, que lo he sentido profundamente, pues nos morimos, ¿sí o no? O como mi mamá, listo. Y, pero si quedamos vivos y si nos faltan 40 años para morirnos, entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es la ansiedad? Que precisamente de esa parte seguimos en ese proceso. ¿Qué es lo que origina en mí ese estrés, esa ansiedad y la cubro con la comida? Pero esto vamos paso a paso, como decíamos nosotros, pasito a pasito, suave, suavecito. Bueno, ay, tan bellas, las quiero mucho, les agradezco mucho que me hayan acompañado, voy a subir el video a ver si me lo deja subir Facebook y mañana sé que mucha gente quería participar, pero no sabían entrar acá. De igual manera, si voy a no sé, a ver,